Ahora pues estamos aquí del otro extremo de la población de Infiernillo, San Francisco. Vamos a dar un pequeño recorrido sobre aquí en la casa del buen amigo Jubileo, a ver cómo es en la siembra, en la vida aquí en este bonito lugar. Acompáñenme, soy su amigo de siempre, José Pérez Caballero, y pues ahora estamos desde la casa del buen amigo Jubileo Villegas Vázquez. Tenemos aquí una entrevista también con Jubileo, que nos hace y nos va a hacer el favor de mostrarnos toda su casa y pues parte del ecosistema del cual se está alimentando la gente y desarrollando pues del sistema de siembra que hay aquí. A todos los grandes amigos pues les invito a que nos sigan por Facebook, por YouTube, y pues síganos y a través de su pantalla de televisión, a través de su celular. Este es un pequeño recorrido que vamos a dar aquí en este bonito lugar que es Infiernillo, San Francisco, Huitepec, Xachila, Oaxaca. Aquí estamos a ras de carretera. Cuando ustedes gusten y vengan a este bonito lugar, pues aquí está el buen amigo Jubileo que pues los va a recibir con los brazos abiertos. Para echarse un sorbo. Ah, pues aquí para echarse un buen sorbo de mezcal. ¿Mezcal qué es? Espadín. Ah, mezcal espadín. Para que vamos a dar ese pequeño recorrido y pues ahí estamos, amigos, para que ustedes se den cuenta de esta situación en la que vivimos, muy alegre, muy bonita, campirana, 100%. Creo que vemos aquí la casa de tu papá, que son vivas aquí. Ah, pues aquí esta casa la hizo tu papá, Sí, mi entonces. papá, es la casa rústica. Nos dicen y nos comentan que esta casa antiguamente tenía lámina de tejamanil. Ya lo vimos en otro reportaje, el tejamanil pues ya no se produce, pero pues con estas láminas, pues ya no tan modernas, pero sí ya de una época ya más actual. Siguen marcando y con el color todavía se ve muy, muy adecuado a estos lugares. Ahí vemos que nació una chilacayota arriba, ¿no? Sí. Ya la flor moradita que está ahí se llama flor de cabra. Ah, flor de cabra. Y el aguacate que se ocupa para el horno es el aguacate criollo que está en la parte de arriba. Ah, este es un aguacate criollo. Sí. Ah, y se ocupa para. Para la barbacoa. Perfecto. Ya en el costado de abajito es un guajal, es un guaje cortito, un guaje corto, ligero, que se da a muy temprano. Pues en este recorrido ya vimos cuántos productos y pues nos quedamos maravillados, amigos, de todo lo que puede dar nuestra hermosa y amada tierra. Recurso propio. Entonces vamos al invernadero. Pues amigos, vamos a entrar a un pequeño invernadero que nos van a mostrar aquí el gran amigo Jubileo. Ah, aquí estamos en este pequeño invernadero que dices que es del gobierno, que Sí, lo apoyó el sí, gobierno. sí, lo regaló el gobierno. Sí, el pequeño invernadero. ¿En qué consiste este invernadero? En este consiste de que debemos plantar, por ejemplo, meter rábano, meter ejotes, cebolla, cilantro y también el maguey para meter en los terrenos de Pedregal. Aprendí con una gente que trabaja en Estados Unidos, que es originario de San Antonio, Multepec, y le vendimos como 1,000, pero ya con platillo, como de unos 2 años o 3 años así. De este vuelo para tener una buena economía, ¿no? Claro, Para eso es sustento, para sustento. para sustento. Ese es cilantro. Ese es cilantro. Estoy sacando para que haya más semilla para sembrar.
Y cempasúchil por allá. Cempasúchil, que tuvimos en este, Todos Santos. Ah, fíjate. Pues viendo todas las ventajas que ahora tiene nuestra gente aquí sí, en Infiernillo. Y aquí tenemos a Jubileo Villegas Vázquez, que es nuestro anfitrión en este, en esta pequeña entrevista, y aprovechando, aprovechando, pues nos está mostrando este bonito lugar. Aquí vemos también ahí esta borreguita que tiene a su cría. ¿Para qué es el listón rojo? Para que no le echen ojo. Ah, ok. Sí, porque... Sí. ¿Esta es caña? Es la caña. Pero esta caña, este... Se puede decir que es en zonas calientes. En, por ejemplo, como en el río Zapotitlán. Mm. Lugares más cálidos, más... Ajá, mini cálidos. Más sin embargo, se da aquí, ¿no? Acá se da también. Ajá. La caña de esta es medio dulce. No es tan dulce, pero, es, pero sí da... Ah, y el aguacate, Este es el aguacate Jax. Ah, aguacate Jax. ¿Cómo llegó aquí el cultivo del aguacate? Ah, pues a través de experimentos, sí produce algo. Sí. Oh, qué bien. Entonces, este es el Jax. Aquí tenemos sembrado el magueyito de Tobalá. Ah, este también es de maguey de Tobalá. ¿Y el aguacate cada cuándo se da? Pues aquí nos da dos producciones al año. Ah, ¿en qué fechas más o menos se da? Pues este es cada 6 meses, cada sí. Y hay que tener agua suficiente porque este es agua. Sí. Ah, como yo digo, si debemos tener una cena grande, es para tener unas 50 o 100 plantas de aguacate. Ah, fíjate. Sí. Hay que meterle algo de inversión. Oh, mira, qué bien. Aquí. Los platanares. ¿Qué tipo de plátano da este? Este platanar es criollo, se le llama el perón. Perón, ok, criollito. Sí. Y aquí en esta parte tenemos el maguey, en esta parte. Uh-huh. Ah, mira. Que esto ya se va a dar salida. Ah, este ya es este maguey de salida. Ajá. Ya para que ya lo van a comprar. O también, si no hay jale, entonces se va a los pedregales. Pero ya está listo para sembrarse. Sí, ya sea para nuestro pueblo o también en las zonas rurales del estado de Oaxaca. Pues amigos, ya vieron que aquí es la producción de maguey de Tobalá. Amigos que nos están viendo de otros lugares, pues son la cultura oaxaqueña, son la cultura nuestra, de nuestras raíces, y vemos que nuestra tierra pues produce bastante producto natural en estas plataneras. Y más al fondo vemos que ya también está dándose la... Pues la cosecha aquí. Aquí. Maíz ligero. Maíz ligero. Perfecto. Ya mero se llega la pizca, ¿no? Sí, ya mero. Nosotros tenemos una hectárea. Ah, una hectárea. Una hectárea. Esa es la telapayota que el abono del borrego y del chivo. Es su crecimiento, es muy grande y eso se consume a nivel estado, ya llevándolo por el mercado grande o también aquí en las zonas pequeñas. Oh, ok. Ah, mire. Pues esto es lo que nos produce la madre tierra y esto es lo que tenemos que conservar. Para toda la gente que nos está viendo, que vive en la ciudad y que quiere saber un poquito del campo, pues esto es realmente lo que se vive aquí en esta naturaleza exquisita y perfecta. No, pues... Ya, estos dos duraznales que tenemos aquí, este viene de Puebla. Este es duraznal. Ajá, es el durazno amarillo. De Puebla, es injertado. Ah, este es injerto de Puebla. Sí, exactamente. Ya que meterle mucho abono para que tenga buen crecimiento de durazno. Sí, ¿en qué? Sí. Pues viene ya el...
pues ahora sí que la producción, lo y, que... Y lo que está en la parte de arriba, que está en la sola planta, ahí está la marrana, ese es este, del grano criollo. Ah, ahí donde está amarrada el... Ajá, y el limonar está más hacia arribita, es el limón este criollo también. Pues aquí vemos el... vamos a hacer una toma. Este es durazno criollo, este es otro tipo. Otro tipo de durazno. De durazno. Y aquí es marcado por la marranita. Sí. Es la marrana criolla que decimos. Ah, pues. Es el que le da sabor el campesino. Pues vemos, amigos, que aquí estamos aprendiendo. Aquí este, nos están diciendo que este también es un este, un marranito criollo. Es lo que. La carne que le da sabor al. Aquí a las comidas del chicharrón sabroso que muy de una gastronomía muy peculiar oaxaqueña. Me decías que ese es el limón criollo, el limón también criollo, está en la parte de arriba. Pues aquí estamos viendo el limón criollo también. Pues fantástico, esto me parece muy agradable a todos los grandes amigos que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook. Y esa parte que ves aquí, son las camas del maguey. Ah, sí se ponen camas de maguey. Perfecto. Para que tenga su mejor desarrollo. No, y este, ¿estas llevan agua? ¿Llevan mucha agua o no llevan mucha agua? Este llevan este, poca agua, por ejemplo, pues ahorita que se plantó para todas las sequías va a tener este, más o menos unos dos riegos por mes. ¿Cómo se siembra la semilla o cómo? Este es al boleo. Ah, ¿y eso cómo es? Al boleo es tirar la semilla al macizo. Y a través de eso este, hay que meterle abono todo para que reviente, para que termine. Y hay que, este, pero se le hace la camita, ¿no? Exactamente. Pero para que tenga mejor este, crecimiento hay que tenerlo primero en el invernadero. Ah, ok. Sí. Por eso es que la gente dice, ¿por qué dura mucho la gente de antes? ¿Por qué? Porque consumieron esos productos de antes, pues. De la naturaleza. De la naturaleza. Muy natural. Lo que es natural, pues, por eso es que la gente dura hasta arriba de 100 años, 105, 110 años, por ahí hay un aproximado. Sí, un aproximado, ¿verdad? Ya lo que es la leña que está ahí, es se ocupa para los compromisos, cuando hay un casamiento, el bautismo, cumpleaños. Pues aquí vemos que, pues también todo tiene su, va teniendo su, este... su porqué, dicen, ¿verdad? Entonces esta madera es cuando... Hacemos ahí alguna barbacoa, algo ya que lleva bastante leña. Muy bien. Sigamos, amigos, por este pequeño recorrido. Es el producto que dicen el níspero. Ah, este es níspero. Es un plantillo. Es brazo, la plantilla de brazo. De un sentimiento y se caen. Y para revivirlos hay que... Ah, se ocupa la ruda. La ruda. Ah, ok. Pues aquí vemos esta casa que dicen que tiene más de 100 años, y sí, porque pues se ve el trabajo enmarcado en madera, pura madera, y este, y pues contrasta, ¿no? con el un baño ya más moderno, ¿no? También igual. ¿Este baño también es de un programa? Sí, es para los abuelitos. Ah. Está el escudo ahí. Sí. Vamos a tomar este bañito, es este. Me dicen que es para la gente de tercera edad. Este baño ya es moderno, con su puerta de aluminio. Una chapa exclusiva para la gente mayor.
pues en este, sigamos en este recorrido y aquí pues vemos también el, pues la mazorca, se podría decir que aquí está la mazorca y este, los productos del campesino, nuestra materia prima para la subsistencia de nosotros aquí. Este, esto le comenta este, el señor este, que salió, que es técnico en administración de empresas agropecuarias, que salió en el estado de Morelos, en la cual está exhibiendo todos los productos que hay aquí en la comunidad de Infiernillo. Pertenecemos al municipio de San Antonio Huitepec y el distrito de Xaxchila, estado de Oaxaca. Gracias.